Y bueno, ¿qué les parece si empezamos ya esta media hora de entretención con nuestro queridísimo Carlitos Cruz, aquí en Teo Latino? Ha sido un sueño que yo estaba esperando, que tenía en mente hace un tiempo, y lo logré gracias a Dios, y aquí estoy para darle a la gente lo que yo siempre quise darle, mucho merengue, mucha salsa, mucho de todo. Tuve el interés, tengo bastantes canciones originales, pero tengo el interés de traer un poco de música de mi país, la República Dominicana, música que se distribuye, que se hace en la República Dominicana y que no tenemos la oportunidad de escuchar esa música en Toronto. Entonces yo quise traer un poco de eso para darle el reflejo que tenemos en la República Dominicana aquí. El primer paso fue acostumbrarme al clima. Luego empezar a buscar un trabajo para poder mantenerme, ¿no? Y luego, después de eso, entonces empezar a crear esa imaginación, hacer esa imaginación musical para crear el proyecto, donde realmente me tomó mucho sacrificio, mucho tiempo, mucha paciencia. Y hoy en día ha sido difícil como migrante, ya que tenemos una cultura muy diferente, música diferente, y realmente hay que complacer a todo el mundo. Sí, porque el músico, cuando no te conoce, dice, ¿quién es el que está haciendo? Convencerlo, explicarle un proyecto y realmente lograr involucrarlo en la banda, ese fue uno de los más difíciles. Luego, convencer a los empresarios, personas que tienen que creer en uno antes de ponerte en un escenario y decir, tú puedes, ¿y quién eres tú? ¿No? Entonces, realmente eso fue lo más difícil para mí. Para mí es como la primera vez. Porque cuando yo comencé el proyecto de bachata, yo no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Sí sabía de mí, pero no sabía cómo la gente iba a tomar eso. Me apoyó. He sido como un niño mimado de la comunidad. Tengo ya 8 años. Y este proyecto de merengue tenía aquel temor de que no me aceptaran o dijeran, oye, ¿qué le pasa? No se está tranquilo, que make up your mind. Pero no, fue una expectativa increíble, y el lugar que estuvimos haciendo el debut, que fue Latin Fever, fue un lleno total, y me di cuenta de que si la gente acepta realmente todo lo que hago, me siento mimadito. Mi proyecto y mi deseo son que mi música llegue nacional e internacionalmente y entregar de mí lo mejor. Hacer lo que siempre soñé, lo que mis padres soñaron. Y es todo, eso es lo que más me interesa ahora en este momento. Pedirle a Dios de que me dé la fuerza y la bendición, que me abra las puertas para llegar hacia donde deseo desde hace mucho tiempo. Que se agarren bien, que se agarren. No, lo que está empezando, tómenme aquí que les voy a decir algo. Lo que está empezando, que tengan mucha paciencia, que le echen muchas ganas, que siempre escuchen consejos, porque a veces tenemos que darnos cuenta de nuestros errores, y que si les gusta esto, siempre por el bien camino, que lo hagan, pero siempre haciendo la cosa bien hecha, haciendo el bien, y tengan mucho cuidado, hay muchas cosas malas por ahí. Sí, he tenido que lidiar con eso, pero yo creo que eso es como, no sé si eso es parte del destino, o también puede involucrar mucho la personalidad del individuo, ¿no? Porque yo desde pequeño siempre, el terror mío eran los vicios. Mi familia siempre se mencionaba que la droga, que esto. Entonces para mí siempre era un temor. Hoy en día, donde quiera que voy, hay personas que me dicen, oye, Carlos Cruz, mi hermano, ¿cómo estás? Oye, tú necesitas un poquito de esto para que afine. Entonces, yo lo tomo como, no sé, no me motiva, pero tampoco siento como que esa persona es lo peor, nada. Si no, le digo, le busco la vuelta, le digo, mira, no estoy en eso hoy. Ya entonces puedo salir de él, ¿no? Y no me sigue insistiendo, ok, mañana sí, ok, mañana. Pero no me interesa, y yo creo que tengo muchas tentaciones, pero no me ha dado ese apetito. Bueno, conocemos una página muy popular mundialmente, entonces es MySpace. Se pueden comunicar ahí, myspace.com/Carlos Cruz Música. Ahí se pueden encontrar toda la información y todo lo que le interese de este servidor. ¿Te gustaría? Me encantaría. Ok, ahí te da. Bueno. Porque si nos amamos, tú y yo tenemos que sufrir.
Porque si el corazón es el que manda y Dios nos hizo así, por una religión tú y yo tenemos que sufrir. No voy a soportar tanto tiempo estar lejos de ti. De los 10 mandamientos, ella hay uno que dice: amar el prójimo como a ti mismo. Entre dos que se aman, no puede haber distancia. Las caricias se pierden, secan sin el alma. Es lo que estoy haciendo, por ti me estoy muriendo. Un besote, bye. No se olvide visitar nuestro website a www.teolatinotv.com. Ya regresamos.